El puente, vamos a empezar pronto. Yo la primera. Efectivamente, ella la primera. Vamos a empezar pronto con la presentación y con la charla de hoy, ¿no? Hoy, como podéis ver, el título de la charla es Rosetta y 67P, que algunos ya me habían preguntado qué era eso, es el nombre de un cometa, y juntos hacia el sol. Bueno, ese es el viaje que nos, digamos, lo que da título aquí, pero creo que Luisa, que es el nombre de nuestra oradora hoy, nos va a contar algo más de los cometas que solamente esta misión. Bien, Luisa es de Alcalá Real, jienense, estudió en física teórica en la Universidad de Granada y terminó, si no recuerdo mal, 89. Sí. ¿Dijiste? Posteriormente, a finales del 90, se empezó a hacer la tesis doctoral aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Su tema fue un modelo de la atmósfera de Titán. Titán, como sabéis, es un satélite, pero que tiene atmósfera, justamente tiene atmósfera. Él la hizo con Rafael Rodrigo, que en aquel tiempo pues, era director del instituto, y que bueno, pues lo ha sido durante bastante tiempo. Y en un, digamos, los modelos de planetas y de atmósferas de planetas y de atmósferas de satélite, es un campo en el que aquí se comenzó desde el principio del instituto, haciendo un modelo de la atmósfera terrestre y, digamos, todo, la mayoría de los algoritmos y los mecanismos que se utilizaron en ese primer modelo de la atmósfera terrestre se han aplicado posteriormente al estudio de atmósferas de planetas y atmósferas de satélites de planetas que tienen atmósfera, valga el lío que os acabo de montar, pero vamos, en ese sentido, lo que quiero decir es que es algo que empezó casi con el inicio del instituto y que es una de las ramas de investigación, si queremos decirlo así, más exitosas que tenemos también en el centro. Por poner un ejemplo, el artículo que se publicó sobre este trabajo tiene ya más de 500 citas. Eso es mucho, o sea, eso es mucho, ¿no? Quizás no estáis acostumbrados con la bibliometría de cómo se miden los éxitos o los fracasos de un determinado artículo, pero 500 citas es un montón de citas, eso es lo que va a ser. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué, digamos, los modelos que hagamos de atmósfera es importante? Porque si queremos tirar una misión espacial con cacharros que nos midan parámetros de aquello, tenemos que saber en qué rango tienen que medir los parámetros. Es lo mismo que si tú haces un termómetro para un niño chico que te mide entre 100 y 200 grados, pues no sabes si tiene fiebre. Entonces, tú tendrás que decir, no, mira, el niño normalmente está entre 35 y 40 grados, pues tú tienes que poner termómetro. Eso es lo que hacen los modelos que tenemos aquí. Es decir, mira, tienes que hacer un aparato que te mida la temperatura entre tan y tan, la presión entre tanto y tanto. Ya. Digamos, es por eso que tiene tantísima utilidad. Y después, comentando un poco la presentación, me decía que solamente por el momento se han publicado 4 modelos de Titán y que, en cierta manera, pues las diferencias no son muy grandes. O sea, que eso es lo que tenemos. Posteriormente, bueno, de que ella terminó la tesis en eso, pues hizo una especie de periplo europeo, donde empezó por París, siguió por Lindau, volvió a París y después estuvo en Holanda, en STEP, hasta que al cabo de unos 5 años volvió al Centro de Astrobiología aquí en Madrid. 10 años. 10 años estuviste desde que acabaste hasta 10 años, no me acuerdo correctamente. 10 años estuvo de holandesa errante o de alcalareña errante por Europa. Cuando volvió aquí, pues estuvo en el CAP un año, en el Centro de Astrobiología de Madrid, y posteriormente entró aquí con una beca de reincorporación que se llamaba en aquel tiempo. Sacó muy pronto la plaza y, bueno, después ya tuvo una promoción a 2003. Hoy en día ella está involucrada en 3 misiones espaciales a diferentes, digamos, escalas temporales. Una de ellas es esta misión que nos va a contar, que es la misión Rosetta. Es una misión que se propuso por primera vez en el año 1999, para que tengáis un poco la idea de con qué plazo se manejan este tipo de misiones. En el 90, Emilio, en el 90. ¿En el 90? Sí, en enero del 90. En el 90, efectivamente. Se lanzó en el 2014. Cuatro. Y, perdón, en el 2004, y estoy siempre con 10 años de distancia. Yo no tengo 57. Voy a tener que fijarme en la chuleta.
Yo no tengo 57 años. No, la verdad no la voy a decir. Y entonces, bueno, y ahora nos va a contar qué ha pasado. No voy a decir nada. En hibernación hasta que actualmente, bueno, se ha vuelto a despertar para volver allí, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que hay muchas misiones espaciales que la empiezan los padres y lo acaban los hijos y en algunos casos los nietos. Es decir, me refiero a nietos científicos, nietos intelectuales. No lo empieza un equipo, a lo mejor lo empieza alguien que tiene ya pues los 45 años y este no ve un dato, este ya se ha jubilado cuando viene el primer dato. O sea, son precisamente los miembros de su equipo más jóvenes los que al final van a tener que recolectar, o sea, el ara al campo y al final lo recolecta otro. Pero bueno, así funciona esto y así. Otro de los que está es en Bepi Colombo y por último uno que se acaba de aprobar por la ESA, por la Agencia Espacial Europea, que es uno para estudiar Júpiter. Bueno, pues estoy convencido de que Luisa no se va a equivocar en las cosas que va a contar y no va a tener mucho detalle. Como hay muchas imágenes, ¿se puede bajar un poquito la luz o alguna de aquí? Para que se vean los detalles de las imágenes. Además, como ya sé que así con la luz apagada es más ameno. Bueno, pues voy a empezar rapidito, bueno, después de esta tremenda introducción que ha hecho Emilio, presentación de mí. Quisiera dedicar... Muy equivocada, con un error de más o menos 10 años para todo. Quiero dedicar esta charla pues a la persona que lleva el nombre del ciclo. Hace pues 25 años terminábamos la carrera de física, Lucas Lara y unas 100 personas más. Y bueno, pues todas estas personas, el que más, el que menos, sigue trabajando en la ciencia, bien en la parte física, bien en la parte matemática, bien dedicado a la enseñanza, pero bueno, pues desafortunadamente Luca nos abandonó hace unos años en el mejor momento de su vida, tanto personal como científico, así que pues se la dedico a Lucas, donde quiera que esté, a él, a su familia y a sus amigos. Este es el guión de lo que voy a intentar contar y comprimir en 45 minutos. Algunas veces pues me acelero hablando y voy mucho más rápida y se reduce, otras veces me puedo extender, así que no sé lo que va a ser hoy. Hablaré un poco sobre los cometas, lo que han sido a lo largo de la historia de la humanidad, y son siempre mensajeros de algo, mensajeros de augurios positivos, de cosas buenas, augurios de desastres, han sido la excusa de otras muchas cosas que han pasado en la historia de la humanidad. Después pasaré a lo que es una visión científica de un cometa, o sea, ya vamos a dejar todo lo que son habladurías o paradojas o malos sentimientos sobre los cometas y pasaremos a lo que es la ciencia. Final, bueno, aquí en estos dos puntos enseñaré algunas imágenes que tuve, bueno, que hemos tenido un grupo de observadores desde Calor Alto, el telescopio que está actualmente, como ya saben, con un serio problema de mantenimiento y no sabemos si ni siquiera seguirá funcionando en los próximos años. Y después dedicaré unos cuantos transparencias a la misión Rosetta. Creo que puedo ir con esto. Sí. Lo primero que hay que saber es que cometa procede del latín. La palabra cometa que hoy usamos procede del latín, es cometa, y este a su vez procede del griego, de un vocablo griego que es cometae. Y el significado es cabellera. Cualquiera que haya visto un cometa y el que no lo va a ver hoy varias veces, entenderá por qué se llama cabellera. Los cometas han sido mensajeros en el tiempo desde la antigüedad. O sea, eran los objetos más vistosos cuando se miraba al cielo oscuro. Si pensamos en los pobladores prehistóricos, pues cuando miraban al cielo, pues podían identificar estrellas que a lo largo del año seguían una determinada órbita en el cielo, un movimiento sidéreo, veían que de invierno a verano el cielo era diferente, pero sin embargo de repente aparecía pues algo que viajaba en el cielo de forma errática, irregular, impredecible, y eso eran los cometas. Ellos pensaban, en lo que creyeran, fuesen dioses, fueran seres superiores o lo que fuera, que aquello era una especie de mensaje y que se estaban enviando pues, mensajes, desde luego nunca positivos, siempre eran negativos, ¿no? Habría problemas en la humanidad, habría grandes desastres, ¿no? Leí, y realmente me llamó la atención, porque hay una descripción que dice que la cola del cometa tiene la apariencia de una cabellera, de una cabeza de mujer con una larga cabellera, que vuela detrás de ella, y eso es un símbolo de luto, con lo cual el mensaje ya era tremendo, es decir, los dioses están disgustados con la Tierra, te mandan una mujer en luto con una cabellera que vuela detrás de ella. O sea que el problema pues era importante, ¿no? En otras culturas antiguas también decían que la forma del cometa, de una cola cometaria que es curvada, la cola de polvo, ya después la veremos, pues significaba que los dioses iban a descargar su furia sobre la humanidad porque tenían forma de espadas cruzando el cielo, ¿no?
Después, en la época de los romanos, había, bueno, quien haya estudiado un poco de historia o sepa algo, pues el oráculo de Sibila, pues era un lugar donde muchos guerreros iban a preguntar a Sibila cómo iba a ir la batalla, si iban a morir o no iba a morir. Pues esta diosa o lo que fuera, si era persona o era de hecho una persona que luego la ascendieron a diosa, ¿no? Decían que era una, cada vez que apareciera un cometa en el cielo, habría una conflagración y caería sobre la tierra, ¿no? La mitología más antigua, que la babilónica, pues también dice que los cometas siempre traían asociadas inundaciones, fuego que caía del cielo o azufre, ¿no? Los romanos también, bueno, adjudicaron a que la muerte de Julio César, en aquel momento apareció un cometa sobre el cielo y que además otro cometa fue el culpable de la forma tan sangrienta en que lucharon Pompeyo y César, ¿no? Seguimos con la historia, no hay nada positivo, o sea, esto no es que yo haya hecho un desbroce y haya dicho me quedo con lo positivo y con lo negativo, todo es igual, ¿no? Los incas también anotaron la visión de un cometa en el cielo justo antes de que Pizarro los conquistara de forma brutal. En Suiza, por ejemplo, al cometa Halley se le culpó de ser el causante de terremotos, de enfermedades y de una lluvia roja que probablemente sería pues, polvo desértico que llegó a esa alta longitud o latitud de la Tierra, o de provocar el nacimiento de animales con dos cabezas, de deformaciones que ocurrían entonces, ocurren ahora y ocurrirán pues mientras haya partos, ¿no? O la muerte en Europa de 200 millones de personas, que aquello era un tercio de la población por la peste negra, ¿no? Imágenes de cometas pues ha habido desde el principio de los siglos o el principio de la humanidad, que ha podido hacer cualquier dibujo. No sé si en las cuevas de Altamira, hoy tan famosas, que las han abierto para una expedición o para probar cómo los seres humanos la afectan, hay algún dibujo o hay alguna pintura de cometas, pero desde luego los egipcios sí que tomaron imágenes de cometas. Hay gente que piensa que esto es el Sol, lo que pasa es que llama la atención que no tenga radiaciones o que no tenga rayos en todas las direcciones, por lo que más probable es que sea un cometa, ¿no? Los chinos también veían a los cometas como estrellas viles, pero eran tan meticulosos en las anotaciones que estaban permitidos conocer la naturaleza de estos cuerpos, ¿no? Y de hecho, ellos dibujaban el cometa, pero dibujaban ya con detalle. Esto es una seda que tiene un grabado encima, una pintura de seda, y aparte de las formas cometarias en las que ya se pueden distinguir varias colas, se ven distintas estructuras, ellos anotaron debajo, para no, desde luego no perder el carácter de mal presagio, todos los desastres que ocurrían en la China en aquella época cuando aparecía un cometa. Pero lo importante de esta seda del siglo III a.C. es que ya hay dibujos gráficos o hay explicaciones gráficas de lo que era un cometa. El famoso cometa, bueno, la estrella de Belén, pues el mito de que la estrella de Belén era el cometa Halley surge en el 1301 con este grabado de Giotto, en su cuadro, bueno, es un grabado, es un cuadro, es un fresco en una iglesia de Padua, donde se aparece un cometa sobre el Belén, el portal de Belén, y aquí es cuando empieza el mito de que la estrella de Belén era pues el cometa Halley. Ha habido muchos estudios, parece ser que no pudo ser, sino que lo que ocurrió fue una conjunción de los tres planetas más brillantes que se ven en el cielo, Júpiter, Saturno y Venus. Grabados, pues ha habido un montón. Este es un grabado del siglo, bueno, el grabado se hizo en el 1668, pero lo que muestra es un tremendo cometa sobre el cielo de alguna región de Europa, donde, bueno, pues hay algo de un efecto devastador. Están los rayos, está una tormenta muy negra, las murallas destruidas, la gente corriendo despavorida y fuego, ¿no? Este quizás, aparte del dibujo chino, esto ya, bueno, pues hay una diferencia de casi de 1900 años entre que lo hicieron los chinos y lo hicieron en Europa. Es un gráfico donde se ve dibujos bastante detallados de la apariencia de un cometa. No deja de perder el aspecto de espada, o sea que todavía a través de los tiempos y a través de los siglos se mantuvo la idea de que aquello era algo maligno y es una espada, pero sin embargo ya se empiezan a ver estructura o se puede adivinar que el dibujo que se hacía o la observación de los cometas, aunque tuviéramos o se tuviera interiormente la idea de que era algo negativo, de que era algo de mal presagio, pero había una idea de dibujar algo científico. Entonces, bueno, pues lo hay con cometas con una cola muy corta, curvada. Incluso aquí se ven algunos fenómenos que se observan en la actualidad. Estos se llaman fenómenos o eventos de desconexión, que tienen su origen en la interacción del viento solar con la cola de polvo. Este es el primer cometa gracias a Galileo, a la invención del telescopio. Fue el primer cometa que se descubrió con un telescopio. Aparte del hecho de ser descubierto, ya llama la atención algo, y es que la gente no está despavorida, que la gente no tiene miedo mirándolo, que hay gente observándolo con especie de catalejo y que hay una descripción bastante real del cielo. Está el cinturón de Orión, está la constelación de Auriga y aquí está el cometa donde incluso se adivina una segunda cola, ¿no?
Este es otro cometa, otra imagen de un cometa que apareció en el 1743, la dibujó este señor Jean-Philippe de Cheseaux en Lausanne, en Suiza, y uno podía decir, jo, qué imaginación. ¿Se pasó con las cosas? No, eso existe. Míralo. Esto es en el 2011. No el mismo cometa, es otro cometa, el cometa Lovejoy, pero si metemos, digamos, la parte más brillante de la cola debajo del horizonte, esta estructura de rayos existe, esa es la interacción del viento también, del viento solar y de visión y de fenómenos de actividad esporádica, bueno, esporádica no, periódica, en la cola de polvo. O sea que este señor no es que tuviera una imaginación desmesurada, sino que estos fenómenos se pueden observar y en el 2011 se pudieron fotografiar. Este es otro cometa también observado, es un periodo, un cometa de periodo largo, tiene lo particular que fue descubierto por este astrónomo, y en él se observan ya un montón de colas. Se observa la cola de polvo, que es la clásica curvada, se observa una cola iónica que está precisamente en dirección antesolar, y una segunda cola probablemente sea la de sodio, que se descubrió científicamente en Halevoss, pero aquí estaba el dibujo. Y de nuevo está aquí la Osa Mayor y aquí está otra constelación que yo no me la sé. Grandes cometas de historia, eso ha sido solo una imagen de lo poco que, o bueno, de lo mucho que he seleccionado, quizá hubiera tenido que ser más breve, pero eso es todo lo que he seleccionado de todo lo que he ido buscando, ¿no? Cometas grandes de la historia, pues la verdad es que ha habido muchísimo. En el 1843 hubo uno cuya cola de polvo llegó a 200 millones de millas, eso lo multiplicamos por 1,5 y son 300 millones de kilómetros, o sea que llegó casi más allá la cola de polvo a la órbita de Marte. Este otro de 1811 llegó pues casi a mitad de camino, y este es el cometa Halley, 1910, en su aparición del 1910, que tenía una cola de polvo de 69 millones de kilómetros. También ya en el siglo XVIII-XIX había observaciones científicas de los cometas donde, bueno, pues se ve algo, pues efecto de triangulación, proyección en el cielo, el sol como genera la cola de polvo. Aquí otra exactamente igual, donde también se puede estudiar, porque incluso se ve la constelación de L'Aquila, Andrómeda, y se ve anotaciones de un cuaderno de cómo el cometa iba desarrollando cola a medida que se iba acercando al horizonte, que equivalía con acercarse al horizonte, ¿no? Al sol, perdón. En el 1680 hubo un fenómeno especial, que fue tres cometas confluyeron en el cielo casi de forma coetánea con diferente actividad, y esta es la imagen de Hamburgo, y igual, pues ya la gente empieza no a acostumbrarse, pero ya no se ve esa imagen tan devastadora que ofrecían los cometas en el cielo. Esta más reciente, yo creo que todos la hemos visto, el cometa Halevoss. Yo no la he visto, el cometa Halevoss, no tuve la suerte de verlo. El cometa West, y estas son algunas de las colas que antes, siglos atrás, ya los antiguos dibujaban. Esta es la cola iónica, que normalmente es azul, por el tipo de ion que se produce, y esta es una cola de polvo, que es por reflexión de la luz solar. Este es el cometa Hyakutake, tiene un fenómeno que los que mencioné antes de desconexión de la cola, y lo que ocurre es que el viento solar interacciona con la cola de polvo y con el plasma, y lo que hace es romperla. O sea, todo va unido ahí por efectos de dinámica, pero el viento solar de repente es más fuerte y la rompe y pues genera esta especie de burbuja, ¿no? ¿Qué es un cometa desde el punto de vista científico? Nos preguntamos, bueno, todo eso que estamos aquí viendo tan bonito, pero aquí debajo, ¿qué es lo que hay para que pase todo esto y ocurre lo que vemos, ¿no? Pues son cuerpos pequeños, irregulares, formados por la aglomeración de hielo y de material refractario. Material refractario es lo que se llama polvo. El hielo es vapor de agua en casi la totalidad, aunque tiene un 10 o un 20% de monóxido de carbono. Y después hay un montón de compuestos minoritarios formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, que son pues moléculas complejas, algunas de ellas, y otras son menos complejas. Pero lo importante de estas moléculas es que algunas pueden ser los ladrillos que forman los primeros aminoácidos que dan lugar a la vida. Cuando se forman los cometas, pasan gran parte de su tiempo o de su vida lejos del centro del sistema solar, dentro del Sol. Y ello lo que significa es que al no estar procesados térmicamente, porque están lejos del Sol, y tampoco están procesados geológicamente, porque son muy pequeños, conservan la huella de lo que les ocurrió en ese proceso de formación. Porque, bueno, pues sí, hay muchos modelos, hay cosas que están ahora mismo desarrolladas y validadas, pero se necesita conocer más qué ocurrió en esas primeras etapas del sistema solar, ¿no? Yo creo que aquí ya le han contado más de una vez cómo se formó el sistema solar, a grandes rasgos, porque los detalles están algunos todavía cogidos con pinzas. Se formó a partir del colapso de una pequeña nube o de una pequeña parte de una nube de gas y polvo. Condensa y forma el Sol, empieza a aglomerar el material hasta que, bueno, pues a partir de pequeñas aglomeraciones de tamaño micrométrico se unen las partículas, pasan a tamaño de metro, empieza a afectar la gravedad y empiezan a formar lo que son los núcleos de los planetas, los planetesimales, y da lugar al sistema solar.
Las simulaciones numéricas que hay en la actualidad sobre cómo se formó y cómo evolucionó y por qué vemos el sistema solar que hoy vemos, donde está Marte, Júpiter, Saturno, Urano, de lo que todos hemos aprendido, eso no fue siempre así. O sea, Júpiter, Saturno y Urano y Neptuno no estuvieron donde están hoy, sino que en algún momento de la formación del sistema solar hubo, pues entraron en resonancia, digamos que, bueno, aquí está el Sol en el centro y aquí están todos los planetas en su órbita hace 100 millones de años, bueno, hace 100 millones de años no, 100 millones de años después de que el Sol colapsara y formara la estrella. Todo esto está girando lógicamente en ese plano, y lo mismo en los planetas. Alrededor de los 700 años Júpiter se acerca mucho al sistema, al Sol, y produce, digamos, una inestabilidad gravitacional en Saturno, Urano y Neptuno, lo que provoca que Urano y Neptuno cambien la órbita de sitio. Perdón, Neptuno, que estaba antes más cerca de Saturno, cambia la órbita con Urano y se coloca dentro, pero en ese proceso de ponerse cada uno en su sitio, lo que hay es un tremendo difusión de todos estos planetesimales, que son la basura que queda aquí sin formar planetas ni núcleos de planetas. Todo esto sale disparado en diferentes direcciones, tan diferentes que casi lo que genera es una vuelta geométrica o circular, perdón, o esférica alrededor del Sol. Esto ocupa prácticamente 10.000 unidades astronómicas. Aquí está el plano de la eclíptica y esta es la reserva de cometas, y este es donde está conservado lo más antiguo de la formación del sistema solar. Esto es lo que queremos estudiar con Rosetta, no a 10.000 unidades astronómicas, sino a una unidad astronómica gracias al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Ese es el nombre del cometa. Eso que yo he contado y que parece un dibujito, se ve en discos protoplanetarios. Está una estrella aquí dentro, hay un coronógrafo tapando la luz de la estrella y se ve un disco de debris, o de basura, digamos, o de desecho de una formación de un sistema planetario. Si se hace un zoom de esta imagen, se ve incluso dos planetas orbitando. O sea que lo que se postuló numéricamente, y como no nos podemos salir del Sol, del sistema solar, para ver lo que hay, lo estamos viendo fuera y valida los modelos que tenemos. El estudio de un cometa del sistema solar también nos ayudará a entender los procesos que aquí están ocurriendo. Esos planetesimales, o sea, lo que está por aquí sobrante, que no ha podido formarse, no ha podido pegarse para formar un planeta, esto que está aquí es lo que llamamos planetesimales. Hasta la fecha de hoy se han visitado 5. Este es el primero de ellos, este es el cometa Halley, este es el núcleo del cometa Halley. No se pueden obtener imágenes tan nítidas, o no se obtuvieron imágenes tan nítidas como en este caso, porque la cámara, primero porque es muy grande, segundo es muy activo, y después las observaciones se hicieron en una época de muy alta actividad. Pero bueno, lo que se ve aquí básicamente es algo muy oscuro, refleja solamente el 4% de la luz que le llega, o sea que al ojo humano le costaría bastante verlo. Si alguno tiene buen ojo lo puede ver, buen ojo sensor. Se ve zona muy activa donde aparecen chorros de material. Este chorro de material en algunos casos se puede llegar a colimar y verse a distancia muy grande. Ahora veremos unas imágenes de otro cometa en donde eso se observa. Aquí se ve una oquedad, probablemente tuviera algún tipo de impacto grande. El siguiente cometa visitado por una nave espacial creo que fue Bill 2, del cual hay polvo capturado por una especie de aerogel, una especie de superglue o de Blandy Blue en la NASA, y de esto se está estudiando y ahí se han descubierto pues, aminoácidos, varios. El siguiente cometa fue Borrelli, donde ya tiene una forma así como especie de cacahuete, al igual que este, que es el más reciente, este es Epoxy. Lo curioso de este cometa es que tiene una zona aquí, un estrechamiento, una cinturita como muy lisa, donde aparentemente no es activo, y todo lo que sale blanco aquí, que es gas y polvo, ocurre precisamente en las zonas más rugosas, ¿no? Cuando se hace un trabajo, o se hace un estudio de esta imagen con más detalle, se ve que esta zona tan suavita también tiene actividad, o sea que realmente lo que parece anodino aquí tiene emisión de gas y polvo. Y este es el cometa Tempel 1, que se recordarán o podrán recordar que en el 2005 una sonda americana lanzó un proyectil de cobre para impactarlo y ver lo que ocurría en ese proceso de choque o de impacto, y ver cómo se desprendía el material, qué porosidad, incluso se temía que se rompiera, no se rompió, ¿no? Entonces, algo así es lo que se quiere hacer con Rosetta, pero no durante 2 minutos, 3 horas, segundos, sino que se quiere hacer durante 15 meses. Y esto es lo que les voy a contar. No veo la hora, 7:25, muy rápida. ¡Qué bien! bueno, el cometa es Churyumov-Gerasimenko, se descubrió en el 1969, cuando probablemente muchos de ustedes no habían nacido, o algunos no habían nacido. El nombre de 67 pie es porque es el 67 cometa periódico que se descubre, y este es el nombre que recibe, ¿no? Y la misión espacial, pues Rosetta, viene porque se espera que, al igual que la piedra Rosetta
digamos, desveló o ayudó a entender los jeroglíficos y toda la escritura egipcia, y así con ello pues a entender casi la historia de hace 3.000 años o 5.000 años, pues esperamos que Rosetta nos permita también conocer la historia del sistema solar en un factor pues millones, ¿no? De 5.000 millones de años atrás. En el 2005, que fue el último, 2009, perdón, el 2009 fue el último perihelio que tuvo el cometa Churyumov-Gerasimenko. Tuvo una, digamos, las observaciones eran favorables porque la geometría permitía hacer observaciones de Tierra. En este perihelio del 2015 no será así, es muy complicado, puesto que el cometa sería visible de día, no de noche. Entonces tuvimos casi 6 meses de seguimiento del cometa en el 2009. Estas imágenes son imágenes en el filtro R, lo que estamos viendo es la luz reflejada la luz del sol reflejada por el polvo del cometa, y cuando uno tiene un ojo ya acostumbrado a ver cometas, pues cuando toma la imagen y está en el observatorio y ve que esto no es redondito, dice, ah, aquí pasa algo. Verifica que sus observaciones están bien, que el telescopio tiene un buen seguimiento, pero sigue pensando y dice, aquí pasa algo. Pues cuando uno trabaja con un poco de herramientas de lo que llaman procesado de imágenes y elimina esa parte que supuestamente es esférica, porque cuando el cometa se acerca al sol se calienta y evapora en todas las direcciones el hielo que tiene, pues cuando elimina esa parte isotrópica, esa parte esférica, lo que quedan son dos estructuras, dos o tres o más, ¿no? Y lo que te está indicando, o esto lo que indica, es que son jets. Hay chorros de material que quedan confinados en una determinada dirección. Eso para el observador de Tierra es muy divertido porque sabes que el cometa va a tener evolución, de que va a presentar diferentes estructuras, pero para una misión espacial eso es un problema. Porque cuando llega allí, y de hecho eso es uno de los no inconvenientes, pero es uno de los problemas que hemos estado tratando mucho tiempo en determinar en qué latitud y longitud están estas zonas activas para evitar que la nave espacial se acerque mucho, ¿no? Lo hemos hecho, al final ahora le enseñaré en qué sitio está, ¿no? Pues observamos ese tipo de estructura. Eso fue el 30 de enero, cuando seguimos observando el cometa 18 días después, pues observamos, bueno, nos dimos cuenta que la estructura había cambiado, lo que aquí parecía un poco así alargado en una dirección, pues aquí está alargado en esa dirección, pero aparte empieza a tener otras estructuras en otras direcciones, o sea que se nos complica la vida, o a Rosetta se le va a complicar la vida, porque es que aparte de la cola de polvo, tiene una, dos y tres estructuras más. Y si se hace un tratamiento más fino con otras técnicas, incluso se llega a ver una especie aquí como de paraguas, ¿no? Un abanico, los palitos del paraguas, ¿no? O sea que Churyumov-Gerasimenko es un cometa que puede generar problemas en la nave espacial, pero a su vez será más interesante. Si se sigue trabajando con las imágenes, si se hace un seguimiento de, bueno, pues esta es la última que obtuvimos en marzo, donde, bueno, el cometa era muy activo y se observa pues igual, que estas estructuras van cambiando con el tiempo. Y esta es la secuencia completa que hicimos pues desde enero hasta abril. ¿Esto para qué nos sirvió? Eso nos sirvió para conocer, junto con observaciones del telescopio Hubble, el tamaño del núcleo, que es de una especie, es elipsoidal y tiene parecido a una pelota de rugby, tiene un tamaño de 3 a 5 kilómetros, o sea que no, vamos, 3 en un eje y 5 en el otro. No es una pelota de rugby suavita, sino que está deformada, pero básicamente se puede describir como un elipsoide. Tarda 6 años y medio en dar una vuelta alrededor del Sol, o sea que si en el 2009 hicimos la última observación, la siguiente, observación porque estaba cerca del Sol, la siguiente va a ser en agosto del 2015. La órbita es elíptica, 0,64. La Tierra tiene una órbita prácticamente circular alrededor del Sol. El cometa no, el cometa tiene 0,64, o sea que un eje casi la mitad que el otro, ¿no? Y la inclinación de ese plano en el que orbita es 7 grados, o sea que está en la eclíptica, no se desplaza mucho en altura sobre la eclíptica. Rota sobre sí mismo en unas 12 horas y media, es muy rápido, para algo tan pequeño va muy rápido. Los ejes de rotación los tiene a una ascensión recta, así, bueno, pues igual que la Tierra, declinación 70 grados y ascensión recta de 40 grados, no, está un poquito tumbado con respecto a la eclíptica. Y de este trabajo, de estudiar o de hacer todo este tipo de secuencia y de seguimiento y de análisis, pues nosotros hemos conseguido averiguar con varios modelos en qué lugares están las zonas activas. O sea, las zonas activas están a 45 grados de latitud sur, en el Ecuador, y a 60 grados de latitud. Los modelos que tenemos no son capaces de predecir exactamente la longitud, puesto que son degenerados en longitud. O sea que podemos saber solamente si está muy cerca de un polo, muy cerca de otro polo, pero no sabemos en qué hora del día, ¿no? Y otra cosa que tampoco es muy favorecedora es que el cometa, parece que es activo no solamente cuando está cerca del Sol porque evapora el hielo de agua,
sino también a distancias muy grandes, donde el vapor de, donde el hielo de agua no puede sublimar y entonces tiene que sublimar otro compuesto que es el dióxido, el monóxido de carbono. Eso quiere decir que incluso en el momento en que el se suponía más seguro para la misión Rosetta porque no iba a haber polvo alrededor del núcleo cometario, resulta que sí que se va a encontrar porque lleva varios meses ya de actividad liberando vapor de monóxido de carbono que arrastra a su vez partículas de polvo. La misión Rosetta, o sea, ya sabemos esto y no sabemos más que esto, o sea, no se sabe más. Con esto, y en su momento cuando se diseñó la misión, no saber ni siquiera la mitad de esto, solamente se sabía que rotaba alrededor del Sol en 6 años y medio, pues era muy aventurado hacer una misión, pero aún así se hizo, porque en aquella época el objetivo era otro, era Virtanen, pero un problema en el lanzamiento, en la lanzadera Ariane, que retrasó el lanzamiento un año, me parece, obligó a cambiar de objetivo, ¿no? La mecánica celeste tiene esa manía, ¿no? La mecánica celeste, pues, es la que es, y si uno se retrasa en salir, pues ya no pilla nada, ¿no? Pues es lo que aquí ocurrió. La misión, pues, como ha comentado Emilio, se empezó a pensar en... Bueno, de hecho, se pensaba en los 80, y el concepto original era traer una muestra de cometa a la Tierra para analizarla aquí en Tierra. Después se modificó y se convirtió en una misión solamente de hacer un sobrevuelo a un asteroide, y eso es lo que se presentó en el 1990. Finalmente se hizo una especie de mejora y ya se convirtió en un seguimiento del cometa, ¿no? Una misión a seguir al cometa. El lanzamiento fue el día 2 de marzo del 2004. El objetivo, pues es lo que he dicho, es seguir al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, ya no lo pongo todo, en su órbita alrededor del Sol durante casi 2 años. Y la nave o la misión consta de un módulo orbitador con 11 instrumentos, y uno de ellos es un experimento. Le llamo experimento porque en realidad no se desarrolla nada específico para él, sino que la antena que sirve para transmitir datos del orbital a Tierra es la que permite hacer el experimento, ¿no? Y tiene un módulo de aterrizaje llamado PhyLAE. El nombre se lo puso un niño a través de un concurso internacional para nombrarlo. Y es un pequeño laboratorio espacial y especial. Ya verán por qué es especial lo que se puede meter en un metro cúbico, ¿no? Con 10 experimentos a bordo. Después del lanzamiento tuvo 3 asistencias gravitatorias por la Tierra, o sea, no se puede lanzar y que vaya directamente al cometa, sino que tiene que sufrir o tiene que acelerarlo algo. Y lo que lo acelera es la Tierra en 3 ocasiones, y después lo aceleró también Marte en una ocasión en el 2007. Esta es la nave espacial Rosetta. Para que se haga una idea de tamaños, este es el módulo de aterrizaje, eso es 1 metro por 1 metro, pesa 100 kilos solo, o sea, 1 metro cúbico si fuera de agua serían 1000 kilos y pesa 100, o sea que está bastante vacío, pero está bastante vacío en el sentido de que el material que va dentro es muy poco denso. Esto, si eso es 1 metro, esto viene a ser 4 por 3 y por 3, y aquí está puesto todos los instrumentos que van a hacer la ciencia alrededor del cometa, y estos son los paneles solares que miden 14 metros. Aquí entre todas, bueno, pues hay para todo, hay para estudiar las partículas de gas, hay para observar casi de forma microscópica la superficie del núcleo y el polvo. Este MIRO es para hacer observaciones de la superficie del cometa y del coma de gas y polvo en longitudes de onda milimétricas. Aquí hay para estudiar también una especie de espectrómetro de masa para saber cuánto pesan las partículas que se desprenden del cometa, tanto gaseosas como sólidas. ¿Qué hay más por aquí? Pues Rosina también hará el mismo tipo de experimento. YADA y OSIRIS tienen implicación española, o sea, tienen desarrollos españoles que ahora comentaré un poquito más. O sea que todo este instrumento ALICE es para ver en el infrarrojo, y debe haber otro por ahí que es para ver en el infrarrojo, VIRTIS. O sea que básicamente Rosetta lo que lleva son instrumentos para ver desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, instrumentos para medir lo que pesan las partículas, pues desde material muy ligero hasta material muy pesado. Algo curioso es que un instrumento Rosina, durante las múltiples comprobaciones que se hacen desde que se lanza hasta que se deja ya la misión sin seguimiento, vamos, para que muera, en una de las mediciones, en uno de lo que llaman comprobaciones, check-out, pues el equipo de Rosina detectó una molécula, un compuesto biológico, o por lo menos con composición muy parecida a la biológica, y era en un sobrevuelo alrededor de Marte. No sobrevuelo, sino asistencia gravitatoria alrededor de Marte.
Menos mal que fueron muy cautos y no lanzaron las campanas al vuelo ni dijeron nada de que había vida alrededor de Marte ni de que haya moléculas biológicas alrededor de Marte. Lo que estaban midiendo era de la degasificación de parte del material que rodea de las mantas que rodean a la nave, ¿no? O sea que el instrumento es tan sensible como poder medir una o dos moléculas en varios millones de todo lo que hay alrededor, del entorno del polvo marciano, ¿no? Este es el módulo de aterrizaje, que he dicho que mide 1 metro por 1 metro. Tiene también pues 11 instrumentos y que va pues hasta estudiar. El módulo de aterrizaje, al posarse sobre la superficie del cometa, lo que va es realmente a estudiar desde aquí para abajo. Para arriba no va a mirar nada, va a mirar todo lo que hay por aquí a por abajo y alrededor de él. O sea, no se va a preocupar de lo que le rodea, de la envuelta de gas ni de polvo. Pues puede ver en rayos X, tiene una microcámara chiva, una microcámara que es más pequeña que esto y pesa 40 gramos. Y eso la ha desarrollado un equipo en Lausanne, en Neuchâtel. Tiene también otro instrumento para hacer sondeo del núcleo. Lo que hace es enviar, digamos, ondas hacia la superficie del cometa y mide el retorno o el regreso, con lo cual puede saber qué tipo de estructura hay, cuánto de poroso, la densidad que tiene, lo compacto que es. Analizará el gas en lo que se llama la capa de intercambio entre la superficie sólida y el gas. O sea, tiene 11 instrumentos, ¿no? Esta cosita, que está aquí detrás, está aquí, desde que se lanzó está ahí, ha estado almacenado, realmente almacenado, sufriendo frío, calor, pasar por el cinturón de asteroides, pasar cerca de la Tierra durante 129 meses. O sea, se lanzó en marzo del 2004 y no va a entrar en acción en toda esta obra hasta noviembre del 2014. O sea, que si uno hace cuenta, son 129 meses. Él solito, en noviembre del 2014, tiene la orden de soltarse, caer sobre la superficie del cometa. Recuerden que la superficie del cometa tiene 3 kilómetros por una dimensión y 4 por otra. O sea que el campo gravitatorio es muy pequeño. Que a esa distancia a la que se va a liberar, a una contra unidad astronómica del Sol, el cometa ya es activo. O sea que tiene caída libre en un entorno abrasivo, probablemente con demasiado polvo alrededor. Y en un momento en que la nave, para soltarlo y que llegue con éxito a algo tan pequeño, debe estar navegando con una precisión de 10 centímetros a 1 milímetro. O sea que la ingeniería espacial y de navegación de las misiones espaciales, yo realmente me quito el sombrero de lo que son capaces de hacer, ¿no? El objetivo principal pues es estudiar el origen de los cometas y del material interestelar, porque el Sol y el sistema solar proceden de material interestelar, de una nube de gas y polvo que colapsó. Quiere caracterizar al principio, antes de que sea muy activo, el núcleo de forma dinámica y composicional. Quiere saber si el núcleo rota de forma pues normal, siempre da vueltas o está un poco así bubbling, haciendo un poco de como los trompos. También quiere conocer la relación que existe entre el gas y el material sólido del cometa. Y esta es una parte quizás que no se ha hecho. ¿Por qué Rosetta es tan especial? Yo creo que este título debiera estar aquí. Va a estudiar cómo se desarrolla la actividad cometaria a medida que el Sol se acerca al Sol, a medida que el cometa se acerca al Sol, desde una unidad astronómica preperihelio, que es cuando se lanza el módulo de aterrizaje, Philae. Eso ocurre a una con tres unidades astronómicas. Lo va a seguir durante 14 o 15 meses hasta dos unidades astronómicas posperihelio. O sea que la nave va a ver cómo el cometa comienza a ser activo, cómo se desarrollan esos chorros de gas y polvo que veíamos en las imágenes que se tomaron desde Calar Alto, y vamos a ver cómo después el cometa se apaga de alguna forma, ¿no? Y eso es el seguimiento. Si no ocurre nada, yo creo que no debe ocurrir nada. Objetivos secundarios, pues bueno, desde que se lanzó en el 2004 hasta el 2014 no hemos estado aburridos, ni mucho menos. Había dos asteroides que pillaban de camino. Entonces lo que se hizo fue pues preparar la misión para que algunos instrumentos, sobre todo las imágenes, las cámaras y un espectrómetro en ultravioleta, tomara imágenes de estos dos asteroides, que ahora se las mostraré. Y los sobrevuelos de Marte y de la Tierra también se hicieron uso científico de algunos instrumentos, ¿no? ¿Por qué Rosetta es especial? ¿Y por qué digamos, la Agencia Espacial Europea está tan orgullosa de su nave y de su misión, ¿no? Es la primera misión espacial que viaja a más de 800 millones de kilómetros del Sol, 5 y pico unidades astronómicas, sin usar lo que los americanos usan y tienen permitido, que son los RTG, son
no es energía de propulsión nuclear, sino son cerámicas radioactivas que permiten mantener los instrumentos calientes. Porque la temperatura de vacío, la temperatura que hay en el vacío está por debajo de los 100 Kelvin, por debajo de los 170 grados centígrados, ¿no? Entonces, a esa temperatura no hay electrónica que viva, no hay mecanismo que sobreviva, y los norteamericanos lo que usan son los RTG, que son cerámicas con componentes radiactivos, y los mantienen calientes. En Europa está prohibido, no se usa los RTG, y lo único que se hace son usar la energía solar. Por eso, por esa energía solar, estos paneles son tan grandes, porque además mantener o que el sol le sea capaz de producir energía a esa distancia y con efectividad tiene que usar unos paneles muy grandes. Eso es algo por lo que es especial. Lo siguiente que es especial es que orbita alrededor del cometa y lanzará un módulo de aterrizaje. Eso no se ha hecho. Lo que hizo Deep Impact fue simplemente disparar y ver lo que pasaba. O sea, disparó, se fue y miró para otro sitio. Aquí no, aquí se va primero a elegir qué sitio se aterriza, lanzar el módulo de aterrizaje. Ves cómo el módulo de aterrizaje llega abajo y cómo empieza a trabajar, y luego pues el módulo de aterrizaje probablemente en algún momento saldrá eyectado, ¿no? Esto ocurre durante 2 años, y después otro hito importante en Rosetta es que durante 31 meses ha estado sin contacto ninguno con la Tierra. Cero. Desde el día algo de enero, me parece, no, junio, del día 8 de junio del 2011 hasta hace unos días, vamos, un mes o algo así, no se ha sabido nada de Rosetta. Ha sido solamente las leyes de Kepler y la dinámica celeste la que ha mantenido la nave en camino al cometa. Esta es Rosetta, este es el modelo de vuelo, eso es lo que está ahí arriba, ahora mismo a 792 millones de kilómetros. Esta es Rosetta, está cubierto de lo que llaman mantas térmicas, estas cosas oscuras. Este es el módulo de aterrizaje real ya, y para que tengan una idea del tamaño, esto es un hombre. Esta cosa negra, esta especie de lavadora, es un simulador espacial que hay en la Agencia Espacial Europea, en STEC, y se introduce ahí ya la nave toda montada y se simula el entorno espacial. O sea, se hace un bombardeo de protones, de partículas de helio, de radiación solar ultravioleta muy alta, la que no va a encontrar. Bueno, en la Tierra estamos protegidos por la capa de ozono, pero ahí fuera no, ¿no? Entonces, esto es el simulador. Y aquí está la personita. Aquí se ven dos instrumentos en los que IA ha participado, que ahora se lo contaré, y son estas cámaras. Esto es una cámara, esta cosita redonda aquí es una cámara, y esta cosa aquí cuadrada es otra cámara. Y la otra instrumento no se ve porque está por otro sitio, está puesto por abajo. Entonces, ¿por qué le estoy contando yo Rosetta? ¿Por qué no les cuento Deep Impact o cualquier otra cosa? Pues bueno, pues porque aquí en casa se han hecho parte de dos instrumentos, se han hecho parte de los ojos. Son las cámaras Osiris. Las cámaras Osiris son dos ojos, lo que pasa es que no ven igual. Uno de ellos es un gran angular, para el que haga fotografía, que por aquí hay alguno, pues es un gran angular y está sobre todo dedicado a estudiar el coma de gas y polvo. Y el otro es un otro instrumento que es un zoom, casi un macro, porque cuando esté cerca la nave del núcleo del cometa podrá hacer fotos de centímetros, discernir un centímetro de otro, y si hay una piedrita o si una piedrita se mueve, ¿no? Y el otro instrumento es IADA. Esta es una de las cámaras, esta es la UAC, y este es el gran angular que he mencionado. Es de una óptica muy compleja, además son tres espejos fuera de eje, y aquí hay una rueda de filtros que se construyó en España con participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y también participó el INTA, una fuente de alimentación que también está por aquí dentro, y una tarjeta que controla todos los mecanismos, se hizo en casa también, aquí en el IAA, y la misma carga tecnológica se hizo también para, esta es el zoom macro, digamos, ¿no? Y esta es toda la electrónica que hay aquí. Este es IADA, este es el otro instrumento, la electrónica fue también aquí, se hizo en el instituto, y este instrumento a mí me parece muy inteligente, porque bueno, una cámara es una cámara, y todos, mal o bien, poco o mucho, hemos usado una cámara, pero el mecanismo de funcionamiento de este instrumento a mí me parece asombroso, ¿no? ¿En qué consiste esto? Esto lo que va a medir es la masa y la velocidad de las partículas de polvo que salen en el cometa. Y uno se piensa, bueno, si me están bombardeando por todos sitios, ¿cómo voy a saber yo lo que mide o qué tamaño tiene, cuánto pesa y a qué velocidad vuela? Pues aquí va. Viene una partícula de polvo y pasa por aquí. Pasa por aquí, y aquí lo que hay son dos cortinas de láser, un láser emisor, por Dios, que jaleo de botones, y un láser receptor. Entonces pasa la partícula de polvo, estos láseres emiten la luz y la partícula o la han emitido siempre. O sea, este láser está siempre emitiendo luz, pasa una partícula de polvo, y tal y como
el receptor del láser vea esa luz, ya va a saber el albedo y el tamaño. La partícula sigue bajando y cae aquí. Esto es, ya que he oído, ¿no? Y son 5 sensores de impacto. 5. ¿Por qué me hacen falta 5? Los 5 están localizados en diferentes ángulos. Entonces, dependiendo de dónde caiga la partícula de polvo en esta superficie, produce una vibración sobre esa placa y, de acuerdo a la frecuencia, nos indica el momento, masa por velocidad, el producto masa por velocidad. Así que si ya de aquí hemos sabido masa, midiendo lo que tarda la partícula desde que pasa por el rayo de láser hasta que pega aquí, nos dice el tiempo de vuelo, ya sabemos la velocidad. Sabemos el ángulo porque, como tenemos 5 sensores, vamos a saber precisamente el ángulo con el que cae. Con esto determinamos la masa y la velocidad de la partícula. Y eso es para una que entra por aquí, pero es que resulta que no nos van a entrar siempre una. Va a haber miles, millones de partículas de polvo. Entonces, para eso se localizan aquí 5 microbalanzas, cada una orientada aquí se ven eso. Cada una orientada en una dirección, esta está mirando hacia arriba, esta está mirando hacia acá, esta hacia atrás, porque la forma en que ataca el polvo pues de todos los sitios. Estas balanzas cada X tiempo se limpian porque lógicamente a esas temperaturas el polvo se adherirá a la superficie y se procurará limpiarse lo máximo posible, pero si no se limpia totalmente se conoce también lo que queda, porque hay un medidor de frecuencia de la masa, de la frecuencia de vibración de los impactos. O sea que a mí, sinceramente, me parece un instrumento, este lo conozco más porque este se hizo aquí en casa, ¿no? Y lo conozco y sé que el desarrollo fue bestial y la idea es muy inteligente. Imagino que los otros 10 deben ser de la misma características, ¿no? Esto es lo que parece, esa es esa caja que he visto, que veis aquí. Y esta es la puerta que se abre en el momento en que se comande para que empiece a recibir polvo, ¿no? Y esta es la tarjeta de electrónica, muy, muy compacta, muy compleja, que se desarrolla en el instituto. Se lanzó en el 2004, ya le he dicho que desde el 2004 hasta ahora no hemos estado durmiendo ni nada, ni mucho menos, hemos estado haciendo otras cosas con otras misiones espaciales, pero también de vez en cuando aparecía algo que hacer con Rosetta. Lo primero que hubo que hacerse al poco del lanzamiento, en abril del 2004, fue lo que se llama validación o comisionado en el espacio, poco en el lanzamiento. Tuvimos que desplazarnos algunos investigadores a ESOC, al Centro de Recepción, de Control de Satélites en la ESA, en Alemania, en Darmstadt, y allí verificamos que Osiris y Yada no habían sufrido durante el lanzamiento, o sea que estaban en perfecto estado. Durante estos 10 años lo que se ha hecho son varias comprobaciones, que también se llaman con checkouts, de la electrónica, de los sensores y de los mecanismos, hasta la primera operación científica de algunos instrumentos que tuvo lugar en las asistencias gravitatorias por Marte y por la Tierra, ¿no? Y en Osiris pues seguimos hasta que entró en hibernación, cada X tiempo se hacía una caracterización de las cámaras tomando vallas, o sea, la corriente oscura que corre por la electrónica en los detectores, viendo si la óptica no se había deformado durante el vuelo, o sea, que si las imágenes todavía conservan la forma que veíamos aquí en Tierra. También se hizo una recalibración óptica para saber si había habido alguna deformación de esa imagen, porque al tener un gran angular, sobre todo el caso del agua, que es un gran angular, y sabemos que el que hace foto, el que tiene técnico, sabe de fotografía, cuando uno hace una fotografía con un gran angular, la imagen sale así un poco acombada, ¿no? Pues eso hay que caracterizarlo. Y también saber cómo se convierte cada cosa que uno mide en un sensor, en un detector CCD, cómo se convierte en unidades físicas, que es energía por centímetro por segundo o por astrón. El primer sobrevuelo científico, porque los sobrevuelos que se hicieron sobre la Tierra eran más que nada para relaciones públicas, ¿no? Se tomaron imágenes muy bonitas del Océano Atlántico, del Océano Pacífico, incluso de algunos lugares de Europa, ¿no? Pero sí se hizo uso científico para Marte. Aunque los filtros no están adecuados a observar Marte, porque los filtros que lleva, y se me ha olvidado bajar la rueda, los filtros que lleva Osiris son específicos para estudiar cosas cometarias. Pero hay algunos filtros que tienen una longitud de onda en el azul, verde y rojo que permiten hacer imágenes a tres colores, que es esta de Marte, ¿no? Y bueno, pues esta imagen es una imagen real de Marte tomada con Osiris, con los filtros rojo, azul y verde, ¿sí? Y donde se observan, pues bueno, se observan los casquetes polares. En aquel momento, en febrero del 2007, no había tormenta de polvo, pero sí que se ve pues un montón de características. Estos son 2048 píxeles por 2048 píxeles, o sea, no he podido hacerla más grande, ¿no? Pero se ven cráteres, incluso se pudo hacer un estudio de la cantidad de OH que hay en la atmósfera y coinciden con instrumentos a bordo de Mare Express, de lo que da la misión de Mare Express. Esto, después de pasar por Marte,
Rosetta tuvo que cruzar el cinturón de asteroides. Esta es una película que me he encontrado esta mañana recién puesta por un compañero de trabajo de Estados Unidos, y lo que muestra son los 100.000 asteroides que hay en el survey, digamos en el mapeo digital que ha hecho el observatorio de Sloan. Los colores más o menos muestran el color real, no el color que verían los ojos, sino diferencias de magnitud, ¿no? Ahí hay 100.000, no quiere decir que haya nada más que eso, probablemente haya más e incluso algunos más pequeños. Pero Rosetta ha pasado por ahí. Antes me preguntaba Emilio que si no se ha pegado con ninguno de ellos, y bueno, hay que tener en cuenta una cosa, aquí se están comprimiendo pues varias decenas de unidades astronómicas y el volumen es muy grande, o sea que Rosetta es una cosa de 5 metros cúbicos máximo, entonces no ha tenido ningún problema de colisión ahí. Estas dos familias que hay aquí van siempre con Júpiter. Si Júpiter está aquí, pues a 60 grados van ellos. Si Júpiter está aquí, ellos van a 60 grados. Esos son puntos estables de la mecánica celeste. Y es lo que se llaman troyanos a los asteroides que están ahí. Vamos a ver cuánto queda. Pasamos. Entonces, después de que pasara por ahí y sobreviviera, porque sobrevivió, las primeras imágenes científicas que tomó la cámara OSIRIS fueron del asteroide Steins. Estas imágenes son solamente con una de las cámaras, con el zoom, porque desafortunadamente la otra, con el gran angular, porque desafortunadamente la otra cámara, NAC, entró en modo seguro por un error del obturador. Entonces las imágenes no tienen gran resolución, pero sí que han sido suficientemente importantes para sacar información como que existe un gran cráter en la parte superior, digamos en el polo sur de él, porque de hecho está invertido para que sea más visible, más ameno visualmente, pero este es el polo sur de él, ¿no? Tiene aquí un cráter. Esta forma típica de especie de diamante se debe a un fenómeno de rotación en el que probablemente el material, a medida que se rota muy rápido, se ha ido cayendo y forma esta especie de montañas que hay aquí, ¿no? Esto ocurrió en el 2008, creo. Ah, no, si tengo esto. El siguiente asteroide que visitó, igual de paso, o sea, no se paró alrededor de, es el asteroide Lutecia, es mucho más grande. Este tiene 30 y pico kilómetros, me parece, si no recuerdo mal. En esta dirección. El sobrevuelo pues ocurrió de distancia, bueno, los instrumentos que podían observarlo empezaron a trabajar desde decenas de miles de kilómetros y la distancia más próxima fue 3.162. Aquí debemos pensar que este Pedrolo se va moviendo alrededor del Sol. Rosetta va hecho una bala alrededor de él, o sea que las imágenes que tiene y los modos de disparo son muy rápidos. Este es el momento de mayor acercamiento cuando se hace una imagen completa a pantalla, pues se pueden ver muchas cosas y se podrían ver más si no hubiera tanta luz. Pero bueno, se pueden ver, por ejemplo, aquí como una especie de curvas, estrías ahí. Se pueden ver aquí pues también piedras pequeñas que aparentemente están sueltas, pero deben estar mantenidas ahí por efecto de la gravedad. Se ven grandes unidades geológicas que grupos de geólogos la han estudiado y al final decidieron, bueno, pues definimos unidades geológicas por características, por altura, por topología, y decidieron pues todo el equipo de investigadores de OSIRIS darle el nombre de Europa. Y aquí tenemos nuestra Baetica por aquí, también, o aquí, esta Etruria, esta Noricum. Estos son nombres aceptados por la Unión Astronómica Internacional de la superficie de Lutecia que corresponde a zonas geológicamente o geomorfológicamente iguales, ¿no? Aquí hay un resto de un gran cráter, aquí hay otro incluso pues mayor. La información que se saca de que algo tan craterizado, con tanto impacto, incluso con una oquedad de este estilo, haya sobrevivido durante X millones de años, o decenas, o miles de millones de años, se saca información del interior, de la dureza y probablemente hasta de la composición, ¿no? Y de hecho hay diferencias composicionales en los diferentes sitios, ¿no? ¿Qué ocurrió hace poco? Hace muy poco, hace un mes, en la vida de Rosetta y en nuestra vida. Pues el 8 de junio, como he mencionado, entró en hibernación. Entró en hibernación porque la nave Rosetta se iba muy lejos del Sol. Entonces, al no tener energía nuclear para mantenerse viva, solamente los paneles solares, la única opción era pues mantenerla en hibernación, sin contacto con la Tierra, para que el poco sol que llegara a los paneles solares pudiera alimentar a los instrumentos que había. Esto, vamos, si hacemos un símil, es como si una madre tiene muchos hijos y dice, bueno, pues antes de irme de cháchara me callo y le doy de comer a mis niños, ¿no? Pues igual, ¿no? El símil es el mismo. No hay contacto con la Tierra,
no sabemos nada de ella, pero la poca energía que le llega desde el sol es para mantener los instrumentos vivos, ¿no? El 20 de enero salió de hibernación, yo creo que hubo todo un mundo o todo el mundo con la actividad Wake Up Rosetta, y hubo actividades pues de vídeos, concursos, en el Parque de las Ciencias también creo que hubo alguna actividad, yo estaba fuera, no lo pude ver. Y este es el momento en que Rosetta se despierta. Se lanza, en el momento en que se despertó estaba del orden de 792 millones de kilómetros exactamente. Estaba a 792 millones de kilómetros de la Tierra. Se lanza una señal desde las antenas que hay en Tierra hacia Rosetta. Tarda 42 minutos en llegarle la señal, diluida sobre 1 R², o sea, 1 sobre la distancia, muy diluida. Y después hay que esperar que la nave reciba la señal, sepa lo que tiene que hacer y mande un pulso de vuelta. Hubo más espera de las cuentas, de lo que se esperaba, o sea, hubo, no sé si fueron algunas horas más de lo que se esperaba, simple y llanamente porque la nave tenía que calentarse, no era inmediato, me llega la señal, me despierto, hola, ya estoy aquí, sino que llevaba ya varios días intentando calentarse y esa era la señal que que reactivaba todos los sistemas, entre ellos la electrónica. Entonces, cuando en Darmstadt recibieron este pulso, porque realmente no es nada más que ruido, ¡pic!, un pulso, yo quizás, bueno, lo pude ver por televisión, nunca he visto una comunidad o gente tan contenta con algo tan anodino como eso. Un ejemplo de lo que ha dicho Emilio, de cómo las misiones pasan de padres a hijos intelectuales, cuando Rosetta se lanzó en el 2004, el jefe del lanzamiento era este señor, Paolo Tanga. Actualmente es Andrea Accomazzo, hay una diferencia, bueno, este está jubilado ya, y este es el que sigue ahora mismo, este es el jefe de todas las operaciones de Rosetta. Vivirlo es realmente, y, bueno, quien lo haya pasado, yo he tenido la suerte de vivir dos o tres eventos espaciales, se emociona uno, se le pone el vello de punta, sinceramente. Después de esa cosa anodina y de esta euforia, hubo que decir, bueno, está despierta, pero vamos a ver si se ha despertado con buen humor o con mal humor, ¿no? Pues se despertó con un perfecto humor. El 10 de febrero se comunicó de nuevo ESOC y Rosetta, se lanzaron mensajes cortitos, porque es que no estaba un poco aturdida todavía. Resulta que los sistemas han sobrevivido a los 31 meses de invernación sin ningún problema y que tanto la nave como los instrumentos están en perfecta salud. Nosotros ya hemos recibido informes de que tanto Osiris como Yada están en perfecta salud. En ese momento estaba a 773, o sea que del 21 de enero al 10 de febrero ya había viajado 20 millones de kilómetros de la Tierra. Está a 662 millones de kilómetros del Sol, o sea, está a 5 unidades astronómicas del Sol, está más allá de Júpiter. Y ya se va acercando al cometa, está a 7,8 millones de kilómetros del cometa. Mucho, pero está muy cerca ya del cometa. O sea, nosotros cuando lo vemos desde la Tierra, cuando las imágenes que yo le he mostrado antes, está a 1,5 unidades astronómicas, que eso viene a ser pues, a 220 millones de kilómetros. O sea que es un observador de primera fila, pero de tan primera fila, ¿no? Hasta ahora solamente cada semana recibimos un informe de SOC diciendo cómo está la nave, cómo están los instrumentos, cómo está todo. Y en mayo del 2014, ay mamá que me pillan, ¿no? Pues eso, tenemos que empezar a trabajar con imágenes de Osiris. De hecho, la Agencia Espacial Europea, ESOC, el control del satélite, este chico que he mostrado aquí, empezará a hacernos la vida imposible y a darnos mucho trabajo porque empezarán a activar todos los instrumentos. Empezaremos a trabajar con Osiris y lo primero es comprobar que la electrónica no ha sufrido en todo este tiempo de viaje interplanetario. Esos mecanismos que se han estado congelados y nunca mejor dicho, pues también se van a mover, la puerta, la rueda de filtro, el obturador de cortinilla, se van a adquirir imágenes de la lámpara interna si no se han fundido porque la cámara lleva una lámpara interna y también se van a hacer campos de estrellas para calibración. En agosto del 2014 empezará la elaboración de un mapa de la superficie del núcleo del cometa con la finalidad de que el módulo de aterrizaje PhilAe y el equipo científico que hay detrás elijan dónde aterrizar. O sea, quedaremos imágenes, se intentará casi tener un mapa global de toda la superficie del cometa para que PhilAe diga, o el equipo científico que hay detrás diga, este es el sitio más seguro, este es el sitio más tranquilo y queremos que tú nos dejes caer aquí. Y eso pues tendremos que decidirlo en agosto del 2014. Así que en pocas palabras, para los científicos en general y para el IAE en particular, comienzan al menos 2 años y medio de frenético trabajo en vivo y en directo. Porque esto no se dice, bueno, ahora preparo todo y lo mando y ya veremos.
porque la actividad del cometa es algo espontáneo, es algo que pueden ocurrir imprevistos, puede estallar, puede fragmentarse. Si no se ha fragmentado hasta ahora, no creo, pero puede haber desprendimiento de trozos grandes. O sea que uno tiene que tener la capacidad y el conocimiento para decidir en un momento de días, pues esta secuencia de observaciones no la voy a hacer, la nave se tiene que desviar y ahora le voy a enseñar la órbita de la nave, o vámonos de aquí, que esto es peligroso, ¿no? En noviembre del 2014, como he mencionado, el módulo de aterrizaje Philae se autodesprende, además él solo se autoeyecta de Rosetta y comienza la caída libre hacia el núcleo cometario, en el cual se ancla para poder trabajar, porque bueno, ya le he dicho que el campo de gravedad es muy pequeño, hay eyección de material y aunque sea caída libre, él pesa pues bueno, 100 kilos, pero no hay gravedad que lo mantenga allí, ¿no? Así que se tiene que anclar para poder trabajar. Y esta es la órbita. A mí me da... Bueno, vamos a contar primero antes de echarlo a andar. Ese es el cometa, es una simulación lógicamente, pero estos son datos reales. Tamaños y todo... El tamaño no es real, porque aquí el cometa está mucho más pequeño, ¿no? Sí. Esta Rosetta viene del espacio interplanetario por aquí y estas son las trayectorias que se han ido definiendo para mantener la nave en un modo, por lo menos, seguro y a salvo hasta el momento del desprendimiento del módulo de aterrizaje, para no consumir mucha energía, ni combustible ni energía térmica, y para que los instrumentos estén protegidos mientras que se acerca, porque esto aquí, el dibujito solamente vemos la cola, pero aquí alrededor es una envuelta isotrópica esférica, o sea que no es solamente la colita y por aquí estoy limpio y por aquí estoy sucio, es todo exactamente igual en cuanto a material. Y vamos a ver. ¿Vas a andar o no vas a andar? Sí. A quien se le ocurrió la órbita, yo no sé lo que estaba pensando. Bueno, viene por aquí, baja por acá. Y hace una especie de corazoncito así en tres dimensiones, ¿no? Sigue orbitando, sigue orbitando, sigue orbitando. ¿Ya se ha acercado? Son reales, ¿eh? O sea, real dentro del conocimiento que tenemos de todo. Aquí se ha autoliberado, las cámaras Osiris y Nakiwak lo estarán viendo. Esta es una visión, si pudiéramos verlo desde fuera del módulo de aterrizaje. Está cayendo. Una patita, se ancla. Dos patitas, se ancla. Y los instrumentos en los que trabajará están aquí debajo. Están todos los sensores y está la otra visión. Bueno, hay varios sensores. Aquí está la cámara Chiva, están todo lo que va a medir alrededor del núcleo. Este es el momento más crítico, creo yo, de toda la misión. Aparte del lanzamiento, porque en el lanzamiento pueden ocurrir verdaderos desastres, ¿no? De hecho, ocurrió con el Ariane 5 y con Cluster. Pero este es uno de los momentos más críticos de la misión. En el peor de los casos, si este no se ancla y sale desprendido, o si las medidas no son todo lo exitosas que se quisieran, el orbital va a seguir alrededor del cometa durante 2 años y pico, ¿no? O sea que parte de la misión se perderá, pero digamos que esta es la estrella bonita. Es como de alguna forma la misión, una misión a Marte que perdió el módulo de aterrizaje, el Beagle 2, ¿no? Y esto es todo lo que les quería contar, más o menos en el tiempo establecido. Esto, muchas gracias por su atención. A partir de mayo, como suelen decir ahora a toda la gente, stay tuned, o sea, está sincronizar con nosotros o sintonizar con nosotros, porque le iremos informando a través de Emilio, de Silvia, de la web del IA, pues todos los descubrimientos de la misión Rosetta. Y como somos honestos, diremos todos, problemas y éxitos. Gracias.